Hay varios aspectos o varias razones o motivos por las cuales yo decidí hacer una investigación que me llevó varios años y de la cual pues este texto que está por acá justamente, Región, Identidad y Cultura, pues se publicó allá por el año 2001, exactamente en agosto del 2001. Así que estamos cumpliendo pues el 20 aniversario del que esta obra pues se publicó. El primer motivo fue el siguiente, pues yo tuve la oportunidad de ser becado por la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y entonces a mí me dieron una beca de 4 meses para ir a Caracas, Venezuela. Eso fue entre julio, agosto y diciembre de 1990, hace ya 30, 31 años de eso. Y fue a través del CLACDE, que fue el que se encargó de dar los cursos. Este taller que era sobre investigación sociocultural, el CLADE, que es el Centro del Centro Latinoamericano de Cultura Popular, algo así, ¿verdad? Ahora, después de tantos tiempos, se me enreda la sigla, pero es más o menos, obviamente, estuvo constituido, ¿verdad?, por distintos cursos, todos de muy alta calidad, todos con profesionales de primer orden, realmente fue muy interesante. Y tuvimos la ocasión, pues, en mi caso particular, de hacer el trabajo de campo, desarrollando una metodología desarrollada por Enrique González Ordóñez-Goitia, justamente sobre las regiones, temas de culturas populares y todo eso, la hicimos en la comunidad de Juan Griego, en Isla Margarita. Bien, cuando yo regresé a Costa Rica a mediados de diciembre de 1990, pues quise aplicar lo aprendido en ese curso llevado en Caracas y impartido por el CLACDE, porque me parecía que era pues lo mínimo que uno podía hacer. Pero bueno, hay otro motivo, de los tres que por lo menos voy a mencionar ahora, y era pues el interés que yo ya tenía en ese tema. Yo pues siempre me encantó la literatura desde muy pequeña edad, ¿verdad? Siempre todo lo correspondiente a la cultura pues ha sido pues mi pasión. También de niño, yo recuerdo muy bien cómo en mi casa o en el vecindario, pues se hablaban de muchas cosas, de la Guerra Civil del 48, que es lo que en ese momento, en mi infancia, habían pasado 15, 17, 18, 18 años de que se había llevado a cabo, y muchas historias, ¿verdad? Esas leyendas y demás. Así que ya pues uno pues sabía, como suele decirse, mamá o ese tipo pues de cosas. Y hubo un tercer aspecto que me impulsó a la investigación y posteriormente a la escritura del libro. Y era que hablando con varios docentes de San Carlos, y no solamente de San Carlos, a decir verdad, sobre todo de estudios sociales, pues me decían sobre la carencia de textos que sobre la historia, la cultura, etcétera, de San Carlos. Entonces había pues una gran ausencia, eso mismo, una gran ausencia de este tipo de textos. Y ese fue otro motivo adicional pues para que yo comenzara primero a escribir algunos textos que ahí obsequié, que se publicaron allá por el año 94, 95, 96, y que fueron de alguna manera los antecedentes de este libro. Folletos pues que yo obsequié a varios maestros, profesores de la zona, y que bueno, 6 años después, terminó con la publicación pues de Región, Identidad y Cultura, pues donde intento llevar o plasmar pues todos los aspectos, el trabajo de campo que hicimos, pero sobre todo tratar de formular una especie de marco teórico y metodológico para el estudio de las regiones culturales.